aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuese a comer con él. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo: «Vosotros los fariseos limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosáis de rapiña y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro. Con todo, dad limosna de lo que hay dentro y lo tendréis limpio todo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una consecuencia de la protestantización de la Iglesia Católica es que estamos llegando a un punto en el cual cada uno cree en lo que quiere. Y hay dentro de la Iglesia Católica muchas personas, sacerdotes, obispos, que creen correctamente y son fieles al dogma, pero otros en absoluto, para nada. Eso es la protestantización. No es que la Iglesia haya aprobado dogmas protestantes, no ha ocurrido, afortunadamente. Pero sí que cada uno hace lo que quiere. Por ejemplo, leía de un director espiritual, de un formador del seminario de una diócesis alemana, que decía que Cristo estaba obsoleto. Que como Cristo estaba obsoleto, era un hombre de su época, había que prescindir de él. Y aquí no pasa nada, ese señor sigue de formador de sacerdotes. No sé cuántos seminaristas tendrán en ese seminario, pero desde luego es responsabilidad de su obispo que, después de haber dicho eso, siga en su puesto. Pero no solamente la Iglesia está amenazada de la protestantización, sino también de la laicización, de la secularización. Y esa secularización quizás sea incluso más sutil, menos evidente que lo otro. Y por eso posiblemente es más peligrosa. Una Iglesia secularizada es una Iglesia que ha olvidado las razones, los motivos por los cuales hay que hacer las cosas. Se hacen las cosas por humanidad. Y parece que no debería de haber otro motivo. Esto viene desde muy lejos. Todavía recuerdo cuando yo era un estudiante de teología, y ya ha llovido muchísimo, que un profesor criticaba a la Madre Teresa de Calcuta, entonces, por supuesto, aún viva, aunque ya había recibido el Premio Nobel de la Paz. Y la criticaba porque decía, lógicamente el profesor era marxista, comunista, decía que ella lo único que servía era para poner parches, para tapar agujeros, que había que ir a la raíz de las cosas, había que crear la revolución. Porque así y sólo así se solucionarían de raíz los problemas. Y además argumentaba diciendo que hacer las cosas por Dios era ofender al hombre. Era como si el hombre no fuera suficiente, como si no te fuera suficiente ayudar a una persona necesitada porque esa persona lo necesitaba y no porque tuvieras que recurrir a Dios como motivación primera o al menos complementaria. Con lo cual, repito, a nosotros, futuros sacerdotes, yo al menos me ordené, no que estaba diciendo, no que estaba enseñando, que las obras de caridad no servían, que solo servía la revolución política y además comunista. Y nos estaba diciendo también que o hacíamos las cosas por sí mismas, por un sentimiento de humanidad, o mejor que no las hiciéramos, porque era ofender a la gente. Esto es la secularización. La secularización es la invasión de una ideología atea que ha marcado profundísimamente el pasado reciente y el presente de la Iglesia, que nos ha llevado, por ejemplo, a no hablar de la vida eterna, porque si lo hacíamos, según los comunistas, nos convertíamos en el opio del pueblo. ¿Qué te pagará Dios en el cielo los muchos sufrimientos que estás pasando aquí en la tierra? Y entonces nos convertíamos en el opio, en la droga, en la adormidera,
que hacía que la gente no luchara para mejorar sus condiciones en la tierra, porque ya le pagaría Dios en el cielo. Y entonces no había que hablar del cielo. Hablar del cielo era antirrevolucionario. Pero es que también esa secularización terrible afectó a las motivaciones. Recuerdo, antes de entrar en el seminario, cuando estaba en la universidad, un día hablando con una compañera de clase, era católica como yo y católica practicante, entonces no era tan extraño ni tan raro como hoy. Y esta compañera me decía, con mucha sinceridad, hablábamos de por qué había que ayudar a los pobres, que era una cuestión que al menos cuando yo tenía 18 años sentíamos vivamente en la España de entonces, que todavía estaba bajo el régimen del general Franco. ¿Por qué hay que ayudar a los pobres? Y yo, todavía con muy poca formación, no con mala formación afortunadamente, sino con poca, decía, hombre, porque hay que tener compasión. Y ella me contestó, ¿y si no la tienes? ¿Y si no la tienes? ¿Y si a ti no te dice nada eso? Vale, si te dice sí, pero ¿y si no la tienes? ¿Y si no la tienes? ¿Esas motivaciones humanas, y si no están? ¿O si se han agotado? ¿O si son poquitas? Recientemente recibía un correo de una persona que fue molestada por un familiar cuando era una niña y me contaba del odio terrible que sentía. ¿Y si no tienes la motivación para perdonar? ¿Y si te caen mal y no puedes evitarlo las personas que son de otro color de piel, de otro país, de otra religión? ¿Qué haces entonces cuando tus motivaciones no son las ideales, fortísimas, duraderas, inagotables? ¿Qué haces entonces? Es que a una mamá que quiere a su hijo hasta dar la vida por él, bueno, las mamás de antes, porque las de ahora hay de todo. Muchas, sí, muchísimas, y otras matan a los hijos en su propio vientre. Pero una mamá de las de antes y de las de ahora que siguen queriendo a sus hijos hasta dar la vida por ellos, ¿y si esa mamá se cansa? Ah, no, pero una mamá nunca se cansa. ¿Seguro que nunca se cansa? ¿Le estorba a la mamá que ama a su hijo con locura decirle a su hijo adolescente que ya no es tan agradable de querer como cuando era un bebé y lo tenía en los brazos, decirle, te quiero mucho, pero desde luego, si no fuera por Cristo? ¿Y su marido? Se quisieron muchísimo, muchísimo, muchísimo. Se casaron muy enamorados, pero han pasado los años, han evolucionado de forma distinta, se han conocido mejor, han dejado de ver lo bueno. Quizá el físico ya no es tan atractivo. Entonces, cuando no hay motivación humana, ¿qué hacemos? ¡Qué gran trampa! ¡Qué gran engaño! ¿Cómo nos han seducido para separarnos de Cristo? Para dejar de hablar del cielo y para dejar de hablar de que todo, todo tiene que hacerse por el Señor, por amor al Señor, por agradecimiento al Señor. Esa es la raíz. Por ti, Jesús. Por agradecimiento a ti. Porque habrá muchísimas cosas, muchísimas, que hacemos porque nos salen de dentro, pues como todo el mundo. Y habrá católicos con un gran sentimiento humanitario y otros con menos y otros con muy poco. Y habrá personas incapaces de tener rencor, incapaces. Y habrá personas a las que les cuesta muchísimo perdonar. Pero si dejamos el comportamiento a merced solo de esos sentimientos, incluso con frecuencia hasta los sentimientos más nobles y fuertes, pasan, decaen en intensidad, desaparecen. Amores firmísimos terminan en divorcio. Y propósitos de ayuda al prójimo, con mucha frecuencia, como saben bien, en los sitios donde tienen voluntarios, con mucha frecuencia
es, mira, hoy no puedo ir porque estoy cansado, porque me ha salido otro plan. Y ahí tienes a los ancianos a los cuales, de todas las maneras, hay que atender. Por dinero no faltarías, porque es tu trabajo. Pero cuando lo haces gratis, pues el gratis, con frecuencia, no va unido al et amore, sino al me apetece. Y cuando no me apetece, pues no lo hago. Hemos dejado al ser humano a merced de sus gustos, de sus apetencias, de un sentimentalismo que hace que ese hombre sea fácilmente manipulable, que se pueda aplicar, tanto si es hombre como si es mujer, aquel verso de la vieja ópera, la donna è mobile qual fior al vento. Y en este caso no es un problema de la donna, de la mujer, sino del ser humano. Nos hemos convertido en móviles, en frágiles, en volubles, cual fior al vento, como una flor mecida por el viento, porque no hemos puesto la raíz en Cristo. Por ti, Jesús, por agradecimiento a ti. Y si no me cuesta, pues mejor. No estropea ni quita, sino que siempre suma. Hacer las cosas y la motivación es por el Señor, pero si me cuesta, es donde se nota muy manifiestamente la diferencia. Por ti, Jesús, por ti la limosna, por ti el perdón, por ti la fidelidad, por ti, también por ti, abrazar la cruz, que a veces es tan, tan difícil de abrazar. Por ti, Jesús, y de lo que hay dentro, de eso que está en el corazón, como dice Jesús en el Evangelio de hoy, de eso es de donde se saca. De ahí, de lo que está dentro de la raíz, se sacan las fuerzas y los frutos. Que así sea.